Estudió física teórica, ingeniería industrial y museología. Profesor titular de didáctica de las matemáticas y las ciencias experimentales de WHO. Físico, educador, político y museólogo. Tras su paso por 4 departamentos del gobierno vasco, que hemos cambiado todos: educación, justicia, presidencia e industria. Político. Ah, político, Político. Buscar en internet política, política, interés. Bueno, si quieres luego nos lo explicas, eso de... Y ocho años como director de formación de ITV, actualmente era responsable de innovación educativa de Vizcaya. Si nos parecía interesante también que estuvieras aquí precisamente por eso, ¿verdad? Porque tienes igual la opción, estás en la posición de poder, más o menos, dar algunas ideas y a lo mejor algunas se pueden llevar a la práctica y otras seguramente no. ¿Cómo es cuando decimos, yo creo que es muy significativo que te preguntemos a ti, ¿escuela 2.0 y a la qué? Bueno, sobre el propio título, yo creo que hemos hablado de educación estos 4 años y educación ahora. Yo creo que lo que fue el programa Escuela 2.0 no fue sino una de las múltiples caras de la educación que hemos vivido y ahora, aunque también tenemos un programa que están haciendo y que estamos socializando casi esta semana, que llamamos a la escucha, que es el equivalente en castellano a reeducación, no reeducación, sino reeducación, pero simplemente es un nombre que lo que pretende es mostrar que es algo más que un mero programa y que es buscar o avanzar hacia una educación más contemporánea y demás. Suelo decir que yo estoy ya toda la vida 6.0 de edad y es la edad de la franqueza. Yo también he tenido la oportunidad de hace más de 30 años tengo ordenador, hace 30 años el Departamento de Educación puso en marcha un plan paso informático y llevamos 30 años de tecnología y de educación, sobre todo de educación. En todo caso, como abuelo, soy, sino como ser humano, lo único que he aprendido es ni siquiera que no sé nada, porque eso me consta, sino que aprender es una experiencia vital más gratificante. Yo creo que la misión básica de la enseñanza reglada y demás es que el conjunto del alumnado descubra el éxito, descubra el fracaso, descubra sus capacidades, su potencialidad y que descubran que aprender es muy diferente a que te enseñen, porque a casi nadie nos gusta que nos enseñen determinadas cosas y de determinadas maneras, pero sin embargo aprender es sumamente gratificante. Y cuando una persona descubre en qué quiere aprender, es imparable en la vida. Y sin embargo, pues, tenemos 20 años en el sistema educativo, unas inversiones importantísimas y luego inversiones en el conjunto de apenas básicamente en recursos humanos, etcétera, y muchas veces no lo logramos, y ese es el fracaso, ¿no?, medido. Y también en ese sentido yo creo que estamos de alguna manera, ya no vale el derecho a la escolarización universal. O sea, ofrecer un puesto escolar es algo que, bueno, desgraciadamente hay lugares del mundo que no está conseguido. En este momento el derecho universal es al éxito escolar universal. El sistema educativo debe lograr que todo el alumnado descubra exactamente en qué puede aportar, en qué es insuperable, en qué es único y demás. Y dentro de todo eso, actuar un poco a modo de, también de abrir debate, y a veces las perspectivas son diferentes. He sido profesor, he sido padre o abuelo ahora, también he estado en la administración, y yo creo que el verdadero cambio se produce cuando cambiamos cada uno de nosotros. Cambiamos cada agente del sistema educativo y basta a veces de que la responsabilidad es casi del resto y demás. Creo que hay que hacer autocrítica, que el cambio, el reto del cambio es cambiar cada cual, cada uno de los mismos, ¿no? Y en ese sentido también creo en el prohibido prohibir todo. O sea, prohibimos, utilizamos móviles al alumnado y sin embargo el profesor los utiliza. Y soy, y lo declaro así, partidario de los dispositivos. Invertir en dispositivos, y lo voy a decir con una razón que creo que es profundamente educativa. Soy partidario de invertir en conectividad, en acceso universal, dentro y fuera del calendario de tiempo y del intracurso escolar, por razones de inclusión educativa. O sea, en este momento, el fracaso, o sea, el gap digital, el desfase digital, se está produciendo. Mi nieto nació con el iPad, casi el mismo día que el iPad. De abril o el 24 de... Es decir, hay quienes tienen que usar el iPad mínimamente porque lo que quiere es poner muchas cosas, pero lo tiene ahí.
y creo que el sistema educativo no debe perder jamás la misión compensadora. Y en este momento, sin embargo, estamos midiendo, y lo hacemos todos, también desde la Administración Vasca, estamos midiendo la competencia, por ejemplo, en dispositivos móviles que los tenemos prohibidos en la parte escolar, lo cual no es una contradicción. O sea, estamos midiendo lo que sabemos que no pueden aprender con nosotros. Y lo suelo decir porque lo he visto físicamente y me impresionó hace muchos años cómo el alumnado bajaba las escaleras o subía, apagaba los móviles. Hace años también había, igual eran las tecnologías SMS, o ahora también lo veo, y bajaba las escaleras cuando iban al patio encendiendo móviles y me temo que encendiendo mentes que a veces habían abandonado al entrar en la escuela. Entonces, creo sinceramente que hay grandes capacidades de aprender, creo que somos los seres humanos máquinas de aprender juntos, de compartir. Creo que a veces por decir algo, y en el ministerio a veces en ocasiones que tenemos de participar las comunidades, no me preocupa mucho las rebates, me vais a tirar algo, siempre que se hagan con conectividad. O sea, a mí, que nos midan, que nos evaluemos, pero fijaros cómo cambiaría nuestra realidad. Si se fijase tú, pregúntame lo que quieras, que yo tengo derecho, yo en mi vida profesional, en mi vida futura, estamos preparando a gente con dispositivos vestibles, con multitud de cosas, a mí nadie me apaga mi smartphone o mi tablet, porque es mío. Y creo en ese sentido que es mío. Y si hacemos cuentas, en esta administración tenemos que hacer cuentas, en el plan Escuela 2.0, aquí se invertía normalmente 10 millones y medio, que, en fin, no voy a hablar ahora de los cupos, porque no se recuperaba de manera que van ahí en discusión, pero eso es otro tema. Y sin embargo, anualmente se gasta 10 veces más en papel, en libros de texto de papel, que han sido quemados la noche de San Juan. Entonces creo que hay mucho que cambiar al respecto y vamos a hablar de ello. Y si tienes la oportunidad de poder hacer algo al respecto, ¿no? Pues esperamos tener la oportunidad, pero es lo que también en ese sentido ya basta. Hace 30 años he vivido, porque me tocó, le comentaba a Tisca que él fue a Euskadi quien homologó los peces cuando Estados Unidos utilizaba máquinas tontas unidas a macroordenadores, sería Skinner, Pismo, Bloom, si quieres. O Cataluña, contra los temas de Toam, etcétera, y los japoneses tenían EFE. Y aquí se homologó también una apuesta más bien tecnológica, costaba más los ordenadores a 350.000 pesetas, y teníamos unos centros de, como cajas blindadas, donde estaba algo, un verdadero tesoro, un disparate visto con perspectiva. Pero también desde esa misma perspectiva, yo creo que en este momento los planes no los tienen, está bien que lo apoye la administración, que lo apoyen los poderes públicos, pero que el verdadero cambio no lo lograremos si no es un plan también institucional. O sea, si no es también un plan ciudadano. Sí. Es decir, bueno, hay que conseguir. Si quieres, luego seguimos hablando sobre eso. Pasamos al cuarto invitado, que es Rodrigo Miranda, director general.